más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado, programa institucional del Poder Legislativo de Colombia. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Sarabia. Jefe de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena. Está listo este equipo de comunicadores para presentar los sucesos, todas las noticias generadas durante esta semana en el Senado de la República y que usted como ciudadano debe conocer. Bienvenidos. Estamos en las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. En este sábado el calendario nos marca el 9 de noviembre del año 2024, fin de semana de la fiesta de independencia de Cartagena de Indias, puente festivo además. En este sábado, importante decirle a los ciudadanos que se produjo un encuentro entre Emiratos Árabes Unidos, al cual asistió el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia. Hernando León nos habla de este encuentro Colombia-Emiratos Árabes. Buenos días, José Alfredo. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó el desarrollo de diálogos bilaterales con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos luego de la reunión que sostuvieron en el Capitolio Nacional con miras a la presentación de un proyecto de ley de tratado internacional para ratificación del Congreso colombiano a un importante beneficio para los exportadores colombianos que serán exonerados de los aranceles y nuestro país estaría recibiendo asesoría en inteligencia artificial y tecnología de punta. Recibí al embajador de Emiratos Árabes Unidos, una visita muy grata, es que con ellos tenemos un acuerdo comercial que se viene perfeccionando, creo que pues seguramente puede estar listo para que se presente pronto al Congreso para su ratificación. Ello quiere decir que el 80% de los productos que exporta Colombia a Emiratos Árabes podrán entrar sin arancel. Creo que este es un gana-gana. Ellos también tienen pues unas posibilidades muy importantes en asesorarnos en temas como inteligencia artificial, temas tecnológicos, temas agrícolas. De manera que yo creo que esa es una relación muy valedera, muy importante. Y pues adicional a ello, de ese acuerdo comercial, tenemos una comisión de amistad con el Senado de la República de Colombia y esa comisión la vamos a actualizar para hacerla más operativa, para que comencemos a mirar esos asuntos bilaterales. El pues embajador estuvo muy atento y acordamos continuar esas conversaciones allá en la embajada de Emiratos Árabes Unidos, de manera que eso de haber firmado ese acuerdo comercial con Emiratos va a fortalecer profundamente esas relaciones, lo cual pues sin duda pues es muy importante, porque ¿qué es más comercio? Más generación de empleo, ¿no? Es bienestar para la gente, si nuestros productos llegan a Emiratos y como él mismo lo expresaba, tienen allí el canal para enviarlo pues al resto de los países árabes a través de su importante aerolínea, y lo están haciendo con las flores, por ejemplo, frutas, etcétera, que desde allí, pues, a través de la línea de Emiratos Árabes se distribuyen a muchos países, de manera que se abren unos mercados supremamente amplios. Informó para Voces del Senado Hernando León Vanegas. Sigue en Colombia el debate sobre la función de Ecopetrol. Hubo un llamado por parte de varios senadores a la empresa estatal de petróleos. Invitados Andrés Guerra y Marcos Daniel Pineda. El informe con Alexander Ariza. José Alfredo oyentes, un intenso debate al interior de la Comisión Quinta se dio lugar, pues algunos senadores exigieron al presidente de Ecopetrol que explicara a los colombianos si la empresa va a seguir con su principal actividad económica y cuáles son las principales causas de su caída en el mercado. El senador Andrés Guerra manifestó su preocupación frente al impacto en los valores de los combustibles y esto cómo afecta en el país. Es que el petróleo viene a la baja porque países como Arabia Saudita cerraron sus centros de operación para esperar a ver si pasaba la guerra en el Mediano Oriente.
y Arabia Saudita acaba de anunciar que para el mes de diciembre vuelve a abrir sus pozos. Cuando haya más producción, va a bajar, va a caer el valor del petróleo en Colombia y vamos a sufrir mucho, primero por las decisiones de Petro, la ideologización, lo político de su junta directiva y además porque el gas va a empezar a subir, a ascender. Entonces, mientras el petróleo baja, que lo tenemos, el gas empieza a subir, que no lo vamos a tener y que nos va a tocar importarlo. En el mismo sentido, el senador conservador Marcos Daniel Pineda pide mesura al gobierno y que no se distorsione y que no distorsione los objetivos de una empresa que entrega beneficios al país desde hace más de 70 años. Que a nuestro juicio el gobierno viene emitiendo en contra de Ecopetrol, hasta el punto que el señor presidente se refirió en días pasados diciendo que hay que hacerle un exorcismo a Ecopetrol y que se dedique mejor a la inteligencia artificial. Creo que es una apreciación muy errada del señor presidente de la República, porque Ecopetrol hoy tiene una capacidad instalada, un know-how adquirido, un talento humano dedicado a la riqueza a través de la exploración y explotación, debida forma desde luego, respetando todos los cánones ambientales que existen en el país hacia el petróleo y hacia el gas. Si el señor presidente quiere una empresa que se dedique a la inteligencia artificial, pues que crea otra empresa, pero que no distorsione la actividad económica principal que hoy tiene Ecopetrol, produciéndole el 11% del presupuesto general de la nación. Senador, en ese sentido, ¿no es mejor invertirle a Ecopetrol precisamente en esto para que ellos saquen adelante el tema de energías alternativas? Porque se está hablando mucho de eso, pero a la final el gobierno tampoco es que dé soluciones a eso. Yo creo que generar otro tipo de actividades económicas tendientes a la producción de energías limpias es válido, pero de ahí a que Ecopetrol ya se dedique a inteligencia artificial o que hagamos un exorcismo, palabras literal del presidente, creo que ya es censurar y tirarle agua sucia a una empresa que le está produciendo empleo, regalía a las regiones, impuestos, ingresos y que tanto nos ha dado a los colombianos en los últimos 70 años. Se espera que llegue a esta comisión una respuesta donde se pueda concertar una conclusión general que permita conocer a los colombianos la situación de esta empresa. Alexander Ariza, Voces del Senado. Se llevó a cabo en Colombia y con éxito la COP16. Hubo beneficios importantes en recursos económicos, pero además en imagen de Colombia ante el mundo. Hablamos con los senadores Carlos Eduardo Guevara y Carlos Abraham Jiménez. Esta es la nota. El contacto con el senador Carlos Eduardo Guevara a propósito de la COP que se acabó. Unos dicen que fue positiva para el país, otros no tanto. ¿Cuál es su opinión, senador? Bueno, la COP es un mensaje positivo en el país en virtud de que llegamos varias delegaciones a conocer nuestro territorio. Sí quedan muchas lecciones aprendidas en términos de organización, en poder generar mayores incidencias. Quedan preocupaciones porque vinieron pocos jefes de Estado a acompañar la COP. Y de otro lado, pues este rol de esta organización, en virtud, digamos, de los cambios que se deben tener para proteger la biodiversidad en el país y en el mundo. Yo creo que parece un positivo a nivel económico para el Valle del Cauca. En términos generales, yo creo que sí es un aprendizaje, pero de cara, digamos, a una diplomacia internacional, yo creo que todavía nos falta mucho por aprender. ¿Cómo hacer, senador Guevara, para que esto no quede en letra muerta y tenga aplicación real? Sí, es que la verdad, ese es el punto, que estos documentos, estos manifiestos, estos mensajes, digamos, de cambio que se generan a nivel de estos proyectos de consenso y sobre todo a través de mecanismos como este de la COP, ojalá tengan incidencia en los gobiernos, tengan incidencia en los congresos, tengan incidencia en las políticas públicas. Y yo creo que ahí los congresistas y las diferentes comisiones que se conformaron tienen que trabajar en esa incidencia que se debe tener. Ese es un mensaje, pienso yo, positivo en virtud de pensar de manera mancomunada en ciertos temas preocupantes para el mundo en términos de biodiversidad, pero sí queda un ambiente complejo porque mucho de esto depende también de las grandes potencias, de lo que hagan los grandes empresarios, de la agenda también privada que tengan ciertos jefes de Estado y pues prácticamente a veces queda en un saludo a la bandera. Esperamos que no sea así, pero en la práctica sí, este es el mensaje que se puede llegar a dar.
El contacto con el senador Carlos Abraham Jiménez del Valle del Cauca. Senador, ¿qué deja para Cali, el Valle del Cauca y Colombia la COP? Bueno, lo primero es que estamos reviviendo a la ciudad. Logramos traer un gran flujo de turismo, pero la calidad de turismo posiciona a Cali como una ciudad vanguardista. Lo segundo, logramos demostrar lo que somos, la sucursal del cielo, el mejor vivero del mundo. Una ciudad que está relacionada de forma integral con el medio ambiente. Por eso que la COP se haya realizado en ese marco, en una ciudad con 7 ríos, con una variedad de pájaros, pues es súper importantísimo para nosotros como ciudad. Volvemos a recuperar nuestro orgullo, sin contar ahora sí todas las delegaciones internacionales, de cooperación internacional, que se comprometieron con el Valle y con Cali y con el suroccidente colombiano de invertir para la conservación del medio ambiente allá. No menos de 30 millones de dólares se consiguió en cooperación. Ese es un trabajo que si hubiera hecho por fuera de la COP hubiese tomado 10 años. Haber conseguido los recursos que conseguimos en tan solo 15 días. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Las comisiones económicas del Senado dieron el visto bueno al proyecto del Sistema General de Regalías. Presentamos aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia diversas reacciones. Informa Hernando León Vanegas. A partir del año 2020, el Sistema General de Regalías se modificó de tal manera que hoy existe equilibrio entre departamentos productores de divisas por la explotación de los recursos naturales y departamentos que reciben también una parte de esas utilidades para inversiones con beneficio social. El Senado de la República concurrió a las discusiones del presupuesto del Sistema General de Regalías para los próximos años, dejando en claro algunos aspectos y preocupaciones, descentralizando cuantiosas sumas de dinero a municipios y departamentos. Desde la bancada del Partido Comunes, Imelda Daza advirtió la necesidad de una independencia total. Los territorios necesitamos que nos permitan tener iniciativa para diseñar programas y proyectos de desarrollo de nuestro territorio, que no sea desde Cachaquilandia, desde Bogotá, donde se decida absolutamente todo lo que va a suceder en La Guajira, en el Chocó, en el Vaupés y en Leticia. Que dejen a los putumayenses que decidan sus proyectos, sus programas y las grandes obras. Del Partido Político Decentes, Carolina Espitia consideró como justa la reclamación de los municipios y departamentos en cuanto a los pocos recursos que deben ser utilizados en salud, educación y saneamiento básico. Sin embargo, a hoy ese porcentaje apenas alcanza el 23,5%. ¿Qué están reclamando los mandatarios locales de los departamentos y de los municipios? Que hoy ese recurso es insuficiente para cumplir con todas las obligaciones que tienen, y a lo cual nosotros hemos dicho es real. Desafortunadamente nuestro estado poco a poco se ha ido convirtiendo en un estado cada vez más centralista y cada día se les asignan mayores responsabilidades y mayores competencias a las entidades territoriales con la misma plata. La senadora Aida Yolanda Bella de la Unión Patriótica advirtió el riesgo que implica dejar en manos de organismos de control regionales la veeduría de los recursos del Estado. Yo soy partidaria de que tiene que haber un control mucho más estricto. De las contralorías departamentales poco se espera, porque son elegidos por las asambleas y ya sabemos lo que pasa ahí. Y yo me temo mucho que parte de ese dinero pase a las elecciones. Total de que nos toca a los ciudadanos de a pie, porque se dice, bueno, va a haber más plata allá y entonces hay muchas quejas también.
Tiempo para la nota musical de este fin de semana. Luis Antonio Calvo es un compositor visionario que fusionó la música folclórica colombiana con la música clásica europea, creando un estilo único y auténtico que refleja la identidad cultural de Colombia. Informa Marlon Yepes. Fraternal saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en este espacio cultural hablaremos de Luis Antonio Calvo, un compositor visionario que fusionó la música folclórica colombiana con la música clásica europea, creando un estilo único y auténtico que refleja la identidad cultural de Colombia. Luis Antonio Calvo nació en Santander de Quilichao, Colombia, en el año de 1902. Desde muy joven mostró una gran inclinación por la música y estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Bogotá. Es considerado como uno de los más importantes compositores de la música clásica colombiana del siglo XX. El maestro Calvo se caracterizó por su estilo ecléctico, fusionando elementos de la música folclórica colombiana con la música clásica europea. Sus composiciones reflejan la riqueza cultural y geográfica de Colombia. Dentro de sus obras más destacadas se encuentra la Suite Colombiana, compuesta en 1935, la Sinfonía en Do Mayor en 1944, el Concierto para Piano y Orquesta en 1950 y la Cantata a la Patria, creada en 1955. Durante su carrera tuvo algunos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de la Música en 1935, Orden de Boyacá en 1962 y Medalla de Oro de la Asociación Colombiana de Compositores en el año de 1982. A lo largo del tiempo, el maestro Luis A. Calvo influyó e influenció a generaciones de compositores colombianos, entre ellos Blas Emilio Ateortúa, Jaime León y Gustavo Gómez. El maestro Luis Antonio Calvo dejó un legado muy importante: la creación de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Colombia, la fundación de la Asociación Colombiana de Compositores y la promoción de la música colombiana en el extranjero. Marlon Yepes, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Esta semana lo más viral, lo que llamó la atención, lo que ocupó los primeros lugares en las redes sociales, a propósito de la decisión de Paulino Riasco, senador de ADA, de declararse independencia, de salirse del pacto histórico. Carmen Serna informa. Buenos días, José Alfredo Fruto y oyentes. En lo más viral de esta semana, les contamos que en su cuenta de X, el senador Paulino Riascos anuncia su independencia de la coalición de gobierno Pacto Histórico. El senador, quien hacía parte de esa coalición por el partido Alianza Democrática Amplia, ADA, indica que no se respetaron los acuerdos iniciales. Esto fue lo que dijo. Para compartir una decisión del movimiento político Alianza Democrática Amplia, ADA, hemos declarado nuestra independencia del Pacto Histórico y ya hemos hecho radicado en el Consejo Nacional Electoral. Honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral, referencia, declaración de independencia frente al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro Urrego. Paulino Riasco, identificado como aparece junto a mi correspondiente firma en mi calidad de presidente y representante legal del partido Alianza Democrática Amplia ADA, y ante la autoridad electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno. Compañeros congresistas y Colombia en general, ustedes han sido testigos de todo lo que hemos vivido, pero sobre todo, con ese mismo respeto, quiero agradecerle a los compañeros Pedro Hernán Flores, Marta Peralta de Piayú, Ale Javier Flores, Clara Eugenia López, Robert Daza Guevara, Esmeralda Hernández Silva, Sandra Yané Jaimes, Jael Quiroga, Catalina Hernández, Alberto Carlos Benavides,
Sonia Bernal, Julia César Estrada, compañeros de Pacto Histórico, por el respeto con que me han tratado. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el día de mañana o el otro fin de semana. Soy Carmen Serna para Voces del Senado. La próxima semana, atención oyentes de Voces del Senado, llega la reforma a la justicia al Senado de la República. ¿Qué piensan los senadores de la Comisión Primera? Hablamos con Germán Alcides Blanco Álvarez, conservador de Antioquia, el senador Ariel Ávila, la nota ampliada con Alexander Ariza. José Alfredo oyentes, esta semana inicia la discusión de la reforma a la justicia en la Comisión Primera y pese a algunas preocupaciones por algunos artículos, como el que pretendía conceder beneficios a aquellos que cometieron delitos atroces contra menores, el balance del proyecto es positivo al interior de esta célula legislativa. Al respecto, el senador conservador Germán Blanco afirmó: la reforma a la justicia entra el próximo miércoles a la Comisión Primera a la que yo pertenezco y yo soy uno de los ponentes del proyecto. Hace 15 días nos reunimos con los autores, ministra de Justicia, fiscal al general, presidente de Corte Suprema de Justicia, y dejamos unos puntos que nosotros decidimos no votar, algunos. Uno, el artículo séptimo que tiene que ver con los abusadores de los niños, y otro, el artículo 13 que tiene que ver con los beneficios a los terroristas. En ese orden de ideas, hoy nos han presentado ayer una propuesta de eliminar el artículo séptimo y eso lo celebramos. Fue la presión que hicimos sobre ellos y la amenaza de no votarles el artículo. Pero el del terrorismo se mantiene, por lo que el próximo miércoles yo he decidido no firmar la ponencia, no voy a votar positivo ese artículo y vamos a acompañar otros artículos que tienen que ver con la justicia premial o de beneficios para facilitar de alguna forma la descongestión judicial. Senador, esta es una de las iniciativas que más se ha esperado por años en el Congreso y que tiene consensos de prácticamente las tres ramas del poder. Yo creo que no, que esa no es una verdadera reforma a la justicia, que una reforma a la justicia no se hace de 13 artículos, creo que ya quedó en 11, que el país está reclamando una verdadera reforma integral hace muchos años y que había que aprovechar que se alineaban los astros, que estaba la Fiscalía, la Corte y el Ministerio, pero que han desaprovechado el momento, que ojalá presenten a futuro cercano una propuesta mucho más integral y más profunda y no simplemente de justicia premial y de beneficios para buscar descongestionar, cuando acá de fondo lo que hay es que fortalecer la justicia para que opere debidamente sin generar premios y beneficios. En lo referente a los artículos que vienen siendo concertados o eliminados del proyecto de ley que llega a la Comisión Primera, su presidente, el senador Ariel Ávila, manifestó: el artículo séptimo, por común acuerdo con la Corte Suprema, la Fiscalía, el Ministerio y por petición de los senadores y senadoras, quedó excluido, por tanto ya no está y no hay ninguna figura ni ninguna otra alternativa, se excluyó en su totalidad. Senador, se puede hablar también, no va a haber pena de muerte ni va a haber cadena perpetua para violadores o asesinos, ¿sería la castración química alguna, esa otra posibilidad? Nosotros en este proyecto estamos abordando un tema que es intentar descongestionar el sistema judicial. Del 100% de los casos que llegan a juicio, solo se atiende el 5%, en el 95% se genera una cifra negra o cifra de impunidad. Entonces nosotros lo que estamos intentando aquí es debatir para descongestionar. Frente a los otros temas miraremos si llegan otros proyectos, pero eso no va a ser incluido, no es unidad de materia y en esa discusión no nos vamos a meter. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Señoras y señores, de esta manera hemos concluido la emisión de Voces del Senado a través de las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia en toda la geografía. Nuestro saludo siempre respetuoso para los compatriotas que nos acompañan desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca hasta Norte de Santander. En nombre de Efraín Cepeda Sarabia, el presidente del Senado, Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes, Alexander Ariza y José Alfredo Fruto, les decimos gracias por su compañía. Los esperamos mañana aquí en el mismo horario.